Bienvenidos a un nuevo programa de la ciencia en nuestra vida. ¿Las bebidas alcohólicas nos alimentan o nos envenenan? Quisiéramos conocer los efectos que causa el etanol sobre los organismos y también el impacto social que tiene su consumo, especialmente entre los jóvenes. Para ello hemos venido al Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, donde conversaremos con la experta Consuelo Berri. Consuelo Berri es doctora en bioquímica. Actualmente es la jefe del laboratorio de patología celular del Centro de Investigación Príncipe Felipe, en Centro de Investigación Biomédica perteneciente a la Generalitat Valenciana. Ha sido profesor asociado en el Departamento de Bioquímica y Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Entre 1980 y 2005 investigó en el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia. Ha publicado más de 160 trabajos de investigación biomédica sobre los efectos del alcohol, sobre sus mecanismos de acción fisiopatológicos y sobre el síndrome alcohólico fetal. Es miembro del comité editorial de revistas como Alcohol, Alcohol and Alcoholism, Neurochemical Research, Alcoholism and Clinical and Experimental Research of Addiction. Ha sido impulsora y miembro del comité de dirección de la Sociedad Internacional para la Investigación Biomédica del Alcoholismo, ISBRA. Ha recibido diferentes premios por sus contribuciones científicas, el de la ISBRA and Research Society for Alcohol en USA y el premio Manfred Lautenschlager Award de la ESBRA, que es la sociedad equivalente en Europa. En España ha recibido el premio Isabel de Villena en reconocimiento a su labor científica y en defensa de la igualdad de género. Bien, Consuelo Berri, muchas gracias por recibirnos en tu laboratorio. Vamos a hablar contigo, vamos a conversar sobre el alcohol y sus efectos. Alcohol que nos acompaña desde los orígenes de la civilización. Los que trabajamos con plantas sabemos que desde siempre hemos fermentado las plantas, bebidas alcohólicas nos acompañan y parece que es casi una cuestión cultural. Hablaremos de eso también. Pero tú eres una bioquímica y a mí me he dedicado además durante muchísimo tiempo a estudiar qué hacen los alcoholes o el etanol sobre las células o los organismos, y me gustaría que explicaras a los telespectadores cómo abordáis experimentalmente este problema. O sea, cómo se estudian los efectos del etanol sobre los seres vivos, puede ser personas, animales, ¿qué es lo que hacéis? Y además los bioquímicos que lo rompemos todo para ver qué pasa por dentro. Bueno, pues lo primero es que no hago solo bioquímica, soy bioquímica de formación. En los últimos años estoy haciendo muchísima biología celular y fisiología. Pero claro, cuando se habla del alcohol, tienes que pensar que tú lo ingieres, va al hígado, yo he trabajado muchos años en hígado, se metaboliza, pasa la sangre se distribuye por todo el organismo, se distribuye en cerebro, donde los efectos son muy importantes. No tiene barrera, o sea, pasa exactamente al mismo nivel que tenemos en cerebro, en sangre tenemos en cerebro, y hace sus efectos. Desde que una persona nunca se ha emborrachado, pero tiene hepatopatía alcohólica, y eso las transaminasas lo sabe muy bien la gente que bebe un poquito demasiado alcohol, las transaminasas le han subido porque daño hepático, hasta los efectos dramáticos del alcohol, como puede ser desde la borrachera, cuando se toma altas cantidades, hasta los efectos que hace en el adulto, el alcohólico, realmente pues tiene alteraciones importantes, estructurales incluso. Y después tienes otros efectos que para mí son los más importantes de todo durante el desarrollo. Y es en cerebro donde se ven los efectos más dramáticos. Porque el cerebro rige todo nuestro organismo, en la conducta, muchas cosas están regidas por el cerebro, incluso la cosa endocrina. Entonces ahí es muy importante verlo a todos los niveles. ¿Pero eso cómo se estudia? Bueno, pues se estudia, lo primero es que la primera que pregunta, que eso mucha gente me lo pregunta, es ¿cómo tú extrapolas de un humano a lo que pasa en una célula? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es, los animales normalmente usamos roedores, aunque yo he usado todo tipo de células, ya lo diré, pero lo que tenemos que hacer es cómo extrapolas tú los niveles de alcohol, sí, el metabolismo del alcohol, cómo se degrada el alcohol y los niveles de alcoholemia que tienes, es muchísimo más rápido en la rata, en el ratón, que en humano. Entonces, lo que identificamos ahí, una cosa muy importante, es los niveles
de alcoholemia y de alcohol que tienes en tus tejidos y en el cerebro. O sea, una persona ya ha tomado, imagínate, dos cervezas, uh-huh. En los animales tienes que darle mucho más alcohol para alcanzar el mismo nivel de alcoholemia, pero lo importante es a tus tejidos, a qué niveles de alcohol están expuestos, sus tejidos, el hígado y el cerebro, para extrapolarlo a una persona que se toma dos cervezas o a una persona que se toma una botella de vino. Uh-huh. Entonces, ahí tienes diferentes graduación. Entonces, es independiente, o sea, tienes que saber muy bien. No cualquier persona puede decir, voy a hacer yo ahora un trabajo sobre alcoholismo. No, hay que tener muy bien claro que tus datos son, o sea, fisiológicamente relevantes, vale, a lo que ves en humano. Y después de ahí, como bioquímica, como bióloga celular, como el tejido es una cosa muy compleja, más del cerebro, aislamos células de cerebro, de diferentes partes de cerebro. Por ejemplo, las neuronas, una cosa llamada glía, que son las que realmente la base de las neuronas, y vemos, a veces es una célula solo, la que altera todas las otras. Uh-huh. Entonces es primero el tejido, después a nivel celular, y después vemos, ¿y por qué lo hacemos? Para tratar de bloquear esos efectos y por qué los produce. Claro. Que al final tienes un efecto de conducta. Claro. Entonces esto es como delimitamos un poco los diferentes partes. Claro. Entonces, cuando hacéis esa aproximación, tanto sea a nivel de células hepáticas o de cerebro, ¿cómo se miden esas alteraciones? Porque yo ya sé que luego están los efectos, digamos, macroscópicos, se ven desde fuera, pero claro, lo has dicho muy bien, para poder intervenir sobre los efectos hay que entender qué es lo que está pasando. Cuando esas moléculas de etanol andan por ahí dando vueltas por el cerebro o por el hígado, ¿qué hacen en los tejidos y cómo lo veis? Bueno, una cosa muy curiosa es que yo he trabajado en hígado y en cerebro, y claro, primero ves el efecto del alcohol a nivel hepático. Por ejemplo, unos ratones les das alcohol y producen inmediatamente hígado graso, se te altera, y después ahí aíslas hepatocitos. Pueden hacer dos cosas: o aislar hepatocitos de animales alcohólicos con hepatopatía y ver realmente funciones de ese hepatocito, qué es lo que no funciona porque se ha aumentado la grasa, o hacer un hepatocito normal y exponerlo a dos cosas: o a una dosis aguda, que tú sabes que es lo que se ha tomado 10 cervezas en sangre, o exponerlo a una dosis crónica, que es pequeñas cantidades durante mucho tiempo. Y eso en cerebro lo hacemos igual. Y vemos como hay células que casi no se alteran, y hay células que mueren. De todas formas, yo me gusta hablar de las propiedades del alcohol. Una de las propiedades del alcohol, propiedades positivas y negativas. Yo cuando doy una charla siempre pongo propiedades, pero claro, no siempre es negativo. Tiene efectos cardioprotectores a bajas cantidades, en forma de vino mucho mejor, tiene calorías, hay que consumirlo, es tóxico celular, es un tóxico celular, o sea, realmente mata la célula. De hecho, es curioso como, por ejemplo, tanto en el hígado como en el cerebro, nosotros vamos añadiendo diferentes cantidades de alcohol y hay unas que el hepatocito o la célula se altera, pero hay unas que muere, realmente destruyes a la célula. Entonces, por eso es un tóxico celular. Y es curioso porque yo durante muchos años he trabajado en hígado y en cerebro y estoy viendo que muchos mecanismos de toxicidad del alcohol, que al final la mata porque altera su función, son iguales en cerebro que en hígado. Lo que pasa es que la repercusión que puede tener en cerebro y puede tener en hígado son diferentes. Claro. En hígado, al final, no eliminas el amonio, muere el hepatocito, que cuando llegas a cirrosis, porque es muerte del hepatocito, sobre todo cirrosis es cuando tienes un porcentaje muy elevado de células hepáticas que no te eliminan todo el amonio y todos los productos tóxicos que tenemos realmente para eliminar, que lo hace el hígado. Y entonces realmente pues llegas a la muerte, porque tu hígado no te funciona. Eso. En cerebro, con pequeñas cantidades, es muy obvio que tienes alteraciones en conducta. Ya veremos cómo, por ejemplo, durante el desarrollo es importantísimo, como cualquier alteración, son irreversibles, y después tienes desde niños pues, que han estado expuestos al alcohol porque tienen alteraciones cognitivas, no aprenden, no andan, no pueden andar hasta los 3 años, etcétera, etcétera. Pero incluso en el adulto es muy, muy complejo. Yo estoy visualizando las células, lo que tienen, que las diferencian, o que están englobadas en un tejido, y se relacionan, pero están separadas por una membrana que las recubre, las protege, y esa membrana controla muchas de las funciones de lo que está pasando en esa célula. El alcohol, cuando se encuentra en un tejido con las células, ¿el daño lo hace dentro, lo hace fuera? O sea, ese daño, ¿qué pasa? O sea, bueno, es curioso porque el alcohol es una molécula muy pequeña, tiene 46 de peso molecular, pero hace muchas cosas, y de hecho, una de las dificultades en el campo del alcohol, de la investigación de alcohol, es saber
dianas específicas, porque lo altera todo. O sea, llega a la membrana y como se disuelve tanto en los lípidos como en proteínas, pasa a la membrana. Él no tiene membranas. Entonces tienes desde la primera barrera... Penetra, pero ya va desestructurando... Eso es, llega a la membrana y tienes unas proteínas donde tiene una función, con unos lípidos, claro, tiene una función. Entonces ya desestructura los lípidos y hace que las proteínas estas se alteren. Claro, una está rígida con los lípidos, pero como, si tú fluidificas, yo siempre digo una cosa. A veces a la gente, a los chicos les digo, mirad, si tenéis grasa en las manos, vosotros laváis con agua y no disuelve. Laváis con alcohol y se os disuelve, ¿verdad? Bueno, pues las membranas están formando por lípidos, que son grasas y proteínas. Entonces, si disuelven los lípidos, imagínate pues una cosa que esté dentro de la grasa cuando está sólida, pero si tú la disuelves, la proteína empieza a bailar. Claro. Entonces, la función ya no es la misma. Entonces, durante, y esto en cerebro es muy importante, porque durante muchos años, el problema que hemos tenido, y ahora todavía, es ver cuáles son los efectos específicos e inespecíficos. Inespecífico, por ejemplo, es cómo disuelven los lípidos, las proteínas que están ahí embebidas se alteran y tienen su función. ¿Y cuál es la específica? Porque seguramente tendrá efectos específicos y no los estamos viendo. Y durante muchos años, y todavía ahora, es muy difícil separar o desligar ambos efectos. Yo, de momento, después de muchísimos años, posiblemente casi 40 años trabajando en el campo del alcohol, y todavía no te aburres, me dicen, no, es que hay nuevas técnicas y nuevas formas de abordar el mismo problema, donde tú avanzas en el conocimiento. Y en este momento, pues tenemos ciertas dianas, yo he encontrado una diana, que por ejemplo, pues hay, bueno, después hablaremos, como ahora tenemos animales donde tú dices, esto es una diana, vamos a ver si es verdad, en células lo que hacemos es bloqueamos la diana esa y no vemos ningún efecto, no muere la célula. Pero ¿qué pasa en vivo? Bueno, pues tenemos unos ratones donde le quitamos esa diana que es una proteína, es un receptor, y no vemos neurotoxicidad ni hepatotoxicidad. Impresionante. Ni hepatotoxicidad, ni daño cerebral, ni daño hepático. Luego eso nos contesta muchas cosas. ¿Y hay algún efecto colateral? Momento no, porque claro, seguramente, bueno, sí que hay efectos colaterales, después hablaremos, porque es el sistema inmunitario, es un sistema de defensa importante. Sí que puede haber algún efecto colateral, pero sabemos una diana, donde no tiene ni daño hepático ni daño cerebral. Luego, los mecanismos que yo durante muchos años, yo estaba pensando que el alcohol actúa igual en cerebro que en hígado, a nivel celular. Pero las repercusiones que puede tener en el nivel hepático son diferentes que a nivel de cerebro. Claro. O sea, las funciones que altera son diferentes y se manifiestan de diferente forma. Pero yo siempre he pensado que el alcohol pues, puede tener mecanismos comunes y así es. Y de hecho, esta diana que hemos descubierto realmente es una diana para la hepatotoxicidad y para el daño cerebral. Impresionante. Y vamos a ver. Esa comparación de los dos tejidos me interesaría también, porque yo sé que le has prestado muchísima atención a una alteración que de alguna manera heredan los hijos por efectos del alcohol que se produjeron cuando todavía estaban en el seno materno, que se llama algo así como el síndrome alcohólico fetal. A lo mejor nuestros espectadores han oído... ¿Estos son unos efectos que se producen en ese momento y duran tanto tiempo como para condicionar la vida de estos niños cuando nacen? ¿Son daños semejantes o bueno, a los que estabas describiendo? Son daños semejantes pero no los mismos, porque fíjate, cualquier cosa durante el desarrollo es mucho más importante. O sea, en el 75 se describió un síndrome nuevo. Realmente un síndrome nuevo porque se ha conocido toda la vida, pero nadie había prestado atención y de hecho lo describieron ya inicialmente unos franceses, que era, en Seattle nacieron unos niños, realmente fueron 8 niños en un hospital, donde vieron que todos ellos eran caras muy, muy extrañas, todos ellos con retraso mental clarísimamente, con alteraciones realmente de conducta que tienen al nacimiento, y tenían en común todos algo parecido. Por ejemplo, una facies un poco extraña. Eran fisuras papilares cortas. No era un mongólico, pero parecía un mongólico, bueno, peor que un mongólico. Entonces, fisuras papilares cortas, de la aparición del filtrum. Bueno, tienen una especie de puente nasal un poco extraño. O sea, es una facies un poco característica. Se dieron cuenta que todos ellos, lo común era que las madres habían consumido alcohol durante la gestación. Eran alcohólicas realmente, habían tomado... Alcohólicas. Vale. Bueno, ahora después miraremos qué es pequeñas cantidades, sí, sí, porque esto es una cosa muy importante. Sí, sí. De hecho, en estos niños, bueno, pues, vieron que hermanos de estos niños también tenían la misma facies, que eran más mayores.
Lo describieron, había un francés que ya lo había descrito en el 68, que era Lemoine. Entonces son hijos de madre alcohólica. Y era un síndrome clásico que son tres características importantes, que es, o sea, las características faciales determinadas, retraso mental y retraso en el crecimiento, pre y postnatal importante. Son tres. Pero claro, empezaron a salir entonces, bueno, ¿y qué pasa si a lo mejor no tienes síndrome alcohólico parcial, la madre no lo ha consumido tanto, qué periodos son críticos durante la gestación? En aquel momento, que fue hace los años 80, yo conocí a la gente que lo descubrió, yo empecé diciendo, esto es posible, que eso no puede ser el alcohol, porque el problema es que durante la gestación es muy importante la nutrición que tenga la madre. Y el alcohol tiene calorías. La madre toma calorías y no toma los suficientes elementos nutritivos. Esto es deficiente, por ejemplo, por a lo mejor ácido fólico. Por ejemplo, claro. Entonces empezamos, yo fui de las primeras que empecé a coger unos animales, unas ratas en aquel momento, los alimenté con una dieta líquida, que es una dieta con proteínas y vitaminas, del cual dentro le ponen el alcohol. Y la rata al mismo tiempo que come y bebe. Claro, tú tienes que tener tus controles. Los controles eran una misma, una especie de papilla de leche, con un montón de proteínas, vitaminas, incluso fibra. Y los controles eran la misma dieta, que era una líquida como una leche, pero las calorías del alcohol lo sustituían por carbohidratos. De forma que si una madre bebía 100.000 litros ese día, la controlaría lo mismo. Curiosamente, el efecto es, ves directo el efecto del alcohol, porque la madre está muy nutrida. Ah. Bueno, entonces vimos cómo las ratitas que eran procedentes de estas madres tenían malformaciones, algunas murieron en el nacimiento, cómo después cuando las dejamos crecer no crecían. O sea, fuimos de los primeros que demostramos, o sea, los animales experimentales han sido esenciales para demostrar que el alcohol es un teratógeno. Acuérdate que he dicho las propiedades del alcohol. Es un cocarcinógeno, que no voy a hablar en este momento, pero es un teratógeno. Teratógeno que de muerte fetal y alteraciones fetales. ¿Qué pasa que si no han muerto? Porque muchas veces mueren en el nacimiento porque tienen muchas malformaciones. Pues cuando nacen, sobre todo en ausencia de cualquier malformación, nos pudimos dar cuenta que las alteraciones del sistema nervioso, del cerebro, era lo más importante. O sea, ese niño, a lo mejor era un niño, a veces tenías un niño normal, ninguna facies, la madre había bebido, tenía un peso casi normal, pero esto que empieza a crecer. No crece poco, ya no anda al año, que eso, ¿por qué se anda al año? Porque se desarrolla el cerebro. Claro. No. Era tan importante el periodo fetal que incluso las células, el cerebro se desarrolla durante el periodo postnatal. Y de hecho, el niño no anda hasta el año porque resulta que no ha desarrollado el cerebro. Al año, año y dos meses, siempre. ¿Qué pasa? Que las células iniciales que van a formar el cerebelo estaban tan afectadas que el niño no podía andar, o sea, andaba como a los dos años. Esto que empiezas a decir, los colores, no reconocía a los padres, los colores, ni colores ni nada. O sea, estos déficits son debidos al consumo de alcohol, o sea, que el sistema, o el cerebro, es lo que más altera. Y después, como en un momento se forma una parte del cerebro, imaginemos un hipocampo, cerebelo, una vez pasa eso, ya no puedes volver atrás y decir, no, oiga, que me he olvidado de formar el cerebelo. Sí, no. La fisiología es continua, esto se va desarrollando. O sea, si tú realmente matas o alteras las células madre o originales que van a durar una parte del cerebro, se desarrollan atrás. Mal formadas. No hay vuelta atrás. Y crecen mal formadas, de forma que las funciones de esta zona del cerebro van a estar alteradas completamente y se manifestarán en el niño con alteraciones de un aprendizaje, alteraciones de conducta, etc. Chelo, una cosa, porque, claro, me llama la atención, hablabas de madres prácticamente alcohólicas. A mí, varias personas que sabían que iba a hablar contigo me dicen, oye, a mí todavía mi madre, cuando he parido, me aconseja que beba cerveza para tener más leche, incluso todavía en las últimas etapas de la gestación, y es verdad que yo recuerdo en Illo Tempore que estas cosas se decían. Pero claro, es una cuestión de cantidad, ¿esto es una barbaridad que una madre para tener más leche beba cerveza? Vamos a ver, yo a veces es muy curioso porque estos dichos, antes de saberse nada de esto, estos dichos son de las abuelas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en los 80, una vez tuve un programa en la radio, y yo dije, bueno, el alcohol, bueno, demostramos en la rata que el alcohol pasa a la leche. Y entonces, claro, la fase postnatal es cuando se desarrolla el cerebelo. Por ejemplo, cuando nacen los niños no tienen la sonrisa social porque no reconocen, van reconociendo a los padres porque van formando su cerebro. Y van haciendo conexiones y empiezan a conocer, empiezan a poder andar, empiezan a oír ruidos. Esas cosas, cuando nacen casi son animalitos, no reconocen a la gente, no pueden andar, etc. Entonces, todo esto es
es una fase tan importante que eso es una barbaridad, De hecho, yo tengo animales que les daba solo la fase postnatal, idealmente tenían algunas alteraciones, claro. Tienes que entender una cosa, que si el niño se mamanta solo de leche y la leche tiene alcohol, el niño va a estar borracho, claro, arreglado, es el único. Entonces, me llamó una madre por teléfono y me dijo, entiendo lo que usted me dice, porque a mi niño resulta que, bueno, lo que es verdad y lo que es mentira es de los dichos populares. Lo que es verdad es, por ejemplo, decían cerveza. Cerveza tiene proteínas, luego es bueno y tiene mucho líquido. Entonces, y además podían comer una sardina. ¿Por qué? Porque la sardina te da más, o sea, te da sed. Entonces toman más cerveza, pero a su vez toman más alcohol. O sea, el dicho siempre tiene parte positiva y parte negativa. La parte negativa es que tiene alcohol, aunque tenga un 5%. ¿Qué pasaba? Que el niño amamantaba, se quedaba dormido completamente, pero a la media hora empezaba a llorar y no paraba de llorar, porque claro, estaba pobre mareadísimo, hasta la próxima vez que la madre ya le daba otra vez. Entonces, claro, estas son cosas que se saben ahora. En aquel momento no sabías por qué, claro. Otra cosa es que no solo tomes eso, o sea, que de cuando en cuando tomes eso, pero que de hecho, es verdad que mucha gente me llamó en la radio y me dijo, bueno, pues entiendo por qué mi hijo, a veces ya cuando he tomado cerveza, y me daba cuenta yo, pero no sabía por qué. Claro, los marean, están los pobres mareadísimos, se duermen, pero después se despiertan con un mareo que no saben lo que es. O sea, que hoy en día, mejor que no. Mejor no. Vamos a los adultos, porque antes también lo has dicho, lo he intuido que ibas por ahí, en algún momento has comentado, que en adultos el consumo moderado de alcohol puede hasta ser beneficioso. Hay una cosa que me han contado a mí muchas veces, la llamada paradoja francesa, esa correlación que hay entre el consumo de grasas saturadas y muerte por infarto de miocardio, desarrollo de aterosclerosis, y en Francia, que comen mucha mantequilla, mucha grasa saturada, esa correlación no se da, o sea, que comen muchísima grasa y se mueren mucho menos de infarto. Y hay quien lo explica por un consumo diario de varias ingestas de vino tinto. ¿Es el alcohol protector? ¿Es algo que hay en el vino tinto? ¿Esto lo podemos decir que está probado? Es decir, ¿es recomendable beber un vasito de vino cada día? Bueno, mira, si yo te digo, o sea, el vino por supuesto, pero mira, vamos a ver, de los años 90 se empezaron a hacer experimentos con, no solo con vino, simplemente el etanol, forma de ginebra, forma de whisky, lo que quieras. O sea, tú tienes una correlación entre aumento de consumo de cualquier bebida alcohólica y disminución de enfermedades cardiovasculares, o sea, protección cardiovascular. O sea, ¿por qué? Pues elimina el número de trombos, aumenta las HDL, etc. El problema es que llegas a un momento que empiezan los efectos negativos. Este aumento, o sea, tú ves solo cardiovascular, tú tienes una curva así, ¿eh? Entonces disminuye, van disminuyendo, después tienes una U, llegas mucho más y empieza a aumentar. Vale. Pero mientras estés ahí, muy bien. El problema es que aparte de ahí, tú tienes que ver que es hepatotóxico. Entonces tú tienes que llegar a un entente entre el efecto protector y el efecto hepatotóxico, ¿vale? Entonces dices, bueno, es que solo me tomo dos cervezas al día o tres y ya tengo las transaminas altas. Sí, hay personas más sensibles. Entonces tienes que ir a un entente. Entonces, en este momento hay unas recomendaciones que son, yo me gusta decirlo en gramos de alcohol, porque las onzas de cada sitio, pero diré, lo pondré el equivalente, ¿no? En hombres son aproximadamente unos 40 gramos de alcohol por día, que serían como dos vasos de vino, de 100 mililitros, más o menos en 12%, pues imagínate, 12, 24, pues doble, o sea, como dos a tres vasos de vino equivalente a cerveza. Y si es en las comidas, mejor. Y si es en forma de vino, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el whisky o la ginebra solo tiene alcohol. Esto tiene antioxidantes. Entonces tiene el efecto protector del etanol junto con los antioxidantes. Sí, vale. A su vez, en mujeres, eso se sabe desde hace muchos años, las mujeres son mucho más sensibles a los efectos tóxicos del alcohol, incluso hepatotóxicos y cerebrales. Entonces las recomendaciones son 20 gramos. O sea, un vasito. Porque es que, además, 20 gramos, y ahora os diré una cosa, con 10 gramos... De hecho, ahora hay un efecto, desde los últimos años, 20 años, está viendo que el alcohol es un cocarcinógeno. Y entonces el consumo de alcohol, incluso de 10 gramos, produce aumento de cáncer de mama. Y entonces ahí, mejor 10 gramos, o sea, menos cantidad. Oye, y has dicho diferencias entre hombres y mujeres, pero yo recuerdo cuando yo estuve investigando en Estados Unidos otras cosas, en Montana, que ahí lo que había eran poblaciones de indios, y es la cosa que se ha visto muchas veces este tema en las películas de los indios y vaqueros, que los indios tienen una tendencia a... son mucho más sensibles. O sea, la diferencia entre los individuos indios, japoneses... Sí. Hay una cuestión genética
sobre la dotación de los distintos individuos en su respuesta, o sea, cómo metabolizan, cómo son capaces de detoxificar el alcohol o no, ¿no? No solamente hombres y mujeres, sino también entre individuos. Vamos a ver, las mujeres, el metabolismo de alcohol en mujeres es más o menos el mismo. El problema es que la distribución, por ejemplo, del agua, pero mira, cuando dices gramos de alcohol por kilo, las mujeres siempre pesan mucho menos, claro. Entonces, después, el alcohol se distribuye con respecto a la cantidad de líquido, de agua que tienes el organismo. Entonces, tiene diferente cantidad, por ejemplo, tiene más músculo el hombre que la mujer, entonces la distribución es un poco diferente. Pero aparte de eso, las diferentes genéticas que tú has dicho, o sea, después hay algunos que han dicho que hay un metabolismo de alcohol que es el primero que se produce en el intestino. Algunos dijeron que había un menor metabolismo de ese alcohol que pasaba al hígado, que es en mujeres, pero eso después se ha desmentido. O sea, que no los tengo claro. Pero a nivel hormonal es muy importante. Los niveles hormonales, alcohol deshidrogenasa, que es una de las enzimas que metaboliza, metaboliza también estrógenos. Y entonces yo creo que son diferentes hormonales, sobre todo. Entonces, mucho más patotóxico y neurotóxico. Estoy siguiendo el hilo de todas las cosas que me estás contando y me está conduciendo todo a algo que hoy en día me parece muy preocupante. O sea, te he oído decir que el cerebro continúa su desarrollo mucho tiempo, que hay que, en el caso de beber alcohol, preferente en las comidas y si es acompañando grasa casi mejor. ¿Qué pasa con las costumbres de hoy en día en la gente joven de los fines de semana beber, beber, beber hasta morir? O sea, el botellón. O sea, porque claro, se ponen malísimos, pero luego el lunes o el martes se encuentran estupendamente y dicen, esto es una tontería. ¿Esto es así? O sea, ¿la gente que practica el botellón realmente se está divirtiendo solo o se está dañando irreversiblemente? ¿Cómo lo ves? Hay ciertas partes del cerebro que no se desarrollan hasta los 25 años. Hasta los 25. 25 años. Entonces, el problema del patrón que tenemos en este momento en España y en muchos países anglosajones que siempre los han tenido, es que han pasado de un patrón de consumo de alcohol en las comidas o con tapas. Las tapas son muy buenas, siempre se lo digo a los chicos, que son muy buenas. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas alcohol, por ejemplo una cerveza, si no quieres marearte, tú tomas unas papas, lo que sea, o unas aceitunas, cacahuete que tienen grasa. Lo que hacen es eliminan la absorción, interfieren en la absorción, no tienes estos picos. O sea, tú tienes una meseta. Esas mesetas no llegas a marearte, o sea, tienen un nivel de alcohol que te puedes poner un poquito alegre, pero nunca te mareas. Cosa que si tú te lo tomas en ayunas, absorbe inmediatamente, tienes unos picos de alcohol en cerebro, que es lo peor que puede pasar. Entonces, hay dos demostraciones que yo estoy muy preocupada, y de hecho, la demostración animal experimental ha llegado al gobierno realmente a tener medidas estrictas. Estoy muy preocupada a los del botellón. ¿Por qué han pasado? De un patrón del consumo mediterráneo a un patrón que empieza a la 1 de la mañana en ayunas, con botellón que en 2 horas toman muchas altas cantidades de alcohol, porque a ver, toman para desinhibirse, pero cuando una vez se han desinhibido, siguen porque no se dan cuenta. Entonces, esto, yo tengo un modelo experimental, ¿por qué? ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, el modelo experimental, porque con esto voy a demostrar lo mismo que el síndrome alcohólico fetal. Era importante demostrar que en ausencia de efectos nutritivos, el alcohol como tal era un teratógeno. Yo, como había trabajado tanto en cerebro, hice un modelo de botellón en el 2007, ya hace muchos años, y, aunque sigo ahora. Pero bueno, entonces lo que hacía era, equivalente a los chicos de 13 años a los 18, 19, que no era del todo adulto, lo que hacía era intermitentemente como fines de semana, un fin de semana sí, 2 días vacío, 2 días. Entonces le daba una dosis de alcohol que equivalía a los niveles de alcohol, que eso es importante, que tiene un chico, que a veces se lo digo, un chico, por ejemplo, que haya tomado... También una chica, ¿no? También, un chico. Bueno, es que chicas, las chicas tienen más niveles de alcohol, además los pongo siempre los niveles de alcoholemia con la misma dosis. Pues que pueden tomar, por ejemplo, pues un Cuba Libre o 2 Cuba Libres y a lo mejor un vasito de Calimocho, que es Coca-Cola, con esto. Con esto ya alcanzan, un chiquito, porque te puede tener 18 años, ¿vale? Los de 13 años alcanzan más niveles de alcohol, claro. Entonces lo hacía de forma intermitente. Una forma, son realmente 8 dosis. Fíjate, en animales son 8 dosis, porque son durante 15 días, y después los dejaba. Bueno, ¿qué hacía con ellos? Primero, les hacía test de conducta, que me los hacía alguien, porque yo soy bioquímica y no los hago, pero alguien que fuera especializado en esto, test de conducta de cognitivo, memoria, aprendizaje, motores, etc. Y después estos animales, algunos, lo que hacían, no les daba alcohol y los dejaba hasta la edad adulta, equivalente a los 35 años, que es lo que se llama adultos jóvenes, no serían de 50 años. Vale. Entonces, le hacían los mismos test,
Entonces me ponía unos que había tenido una dosis, unos que habían tenido un botellón todos los fines de semana, y los controles. Mira por dónde demostramos claramente, y además demostramos el porqué. Los test, o sea, así como los test motores recuperaban nada, los test de memoria y aprendizaje eran los de laberinto, le ponían dos objetos, si fijaban o no, no los recuperaban. No recuperaba, o sea, tú eliminabas el alcohol y era un efecto irreversible. Afectaba sobre todo a dos zonas importantes del cerebro que se desarrollan. Una es el hipocampo. El hipocampo es una zona de cerebro donde los procesos de memoria y aprendizaje tienen lugar en esa zona. Alteraciones en eso, cuando tú lo destruyes, los animales no aprenden. Entonces, afectan ahí, que es una zona que se desarrolla. Y después otra es la zona prefrontal, que es la zona que tenemos aquí. Entonces, esta, yo a veces les digo a los chicos, es una zona que no está desarrollada. Y es la zona que te hace ver el peligro y las decisiones. Por eso a veces los chicos dicen, son inconscientes, es que funcionalmente son inconscientes, no ven los peligros. Es bueno para aprender a esquiar porque no ve el peligro de dar bicicleta porque se lanza. Pero a su vez, en el caso de alcohol y otras drogas, el problema es que no ven los peligros. Consuelo Guerri, a mí me ha quedado clarísimo y, bueno. y creo que nuestros espectadores, chicos y chicas, jóvenes, después de escucharte, al menos tienen información para tomar las decisiones que crean oportunas, pero creo que queda bastante claro que ese consumo, sobre todo con picos, concentrado, produce algo que unos efectos que más vale la pena pensarlo. El tiempo se nos ha ido volando, yo seguiría hablando y hablando y hablando y buscaremos alguna otra ocasión. Muchas gracias por habernos recibido. Ha sido un placer hablar con vosotros.